Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Ventana Educativa FMDA. Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio informativo de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Como ustedes ya conocen y saben, cada semana nos juntamos para revisar las principales informaciones y comenzamos inmediatamente contándole que los profesores socios de la Fundación del Magisterio de la Araucanía se reunieron en diferentes ciudades para hacer sus aportes a las modificaciones de los estatutos que rigen a la institución. En nuestro primer informe le contamos los detalles de esta importante noticia. Veamos. Es una razón, pero el corazón de cada es el de la reforma de la ley. Porque los dioses, al hacer, al hacerse dioses, y que se convierten en dioses, de asociación, participación ciudadana en la gestión. El equipo jurídico de análisis jurídico. Y se acuerda realizar lo que va a encargar de estructurar el documento final. Y está, terminamos el proceso, el error se va a establecer un convenio, se mantiene intacto lo que es el tema pasado. Y tiene que ser aprobado, evidentemente, en una asamblea.
introducción. Curioso, tener que reformar nuestros estatutos. Miembro de esta institución y esta ley, ellos al hacer nosotros artículo, dicen que y bien amigos, seguimos avanzando con nuestro programa. Queremos invitarles para que usted nos visite a través de nuestra página www.fmda.cl y desde ahí acceda a nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, y ahí encontrará nuestros programas, Ventana Educativa de FMDA y Perfiles. Continuamos con la revisión de noticias. Una presentación cultural de primer nivel disfrutaron cerca de 400 estudiantes de escuelas de la FMDA en Padre Las Casas. La compañía de danzas Retazos ofreció en el Centro Cultural de la Comuna una hermosa muestra artística. Conozcamos más antecedentes en el siguiente informe que preparó María Luisa Gangas. Podríamos tener una economía existencial. Son posibilidades mundiales, no son posibilidades de gravedad, ¿no? Casi todo el mundo piensa que eso es el ballet, eso es el ballet. Nueva otra vez al castillo, aunque la espera el amigo. Muy bien, después de haber revisado esta información, queremos hacerle una invitación que nos escriba a través de nuestro correo electrónico ventanaeducativa@fmda.cl. Y ahora seguimos revisando las informaciones. Se continúan desarrollando las reuniones de trabajo con motivo de la implementación del proyecto educativo institucional conocido como PEI en todos los establecimientos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. En la siguiente nota le contamos detalles de la reunión del directorio con la empresa asesora. Veamos. La he analizado. Y ahí se toma, porque sea un nivel intermedio, tomará el nivel superior de la información a este disco. Lo vas a diseñar. No solamente, el espacio superior se la haremos.
se pone a pensar en todas las caras al directorio, no, claro, a la máxima Me quedo con esta y no hago nada. Y no me surge. Vamos a probar. Pero hay un pase que llegan, van a sentir una escala. Especialmente cuando hay análisis. Y es lo que no dejamos, que es información sin sustento. Sin ese terreno. Vamos a tener que analizar muchas cosas. Vamos a tener que analizar. Y nosotros siempre estamos contestando. Cuando nosotros hagamos en instalaron en su departamento de planificación estratégica lo que es con esto hay un implementar el sistema de seguridad de la y le dice, ¿sabe? Necesito un cuadro comparativo para toda la razón del mundo y no lo va a resultar para todas las carreras. Y eso está, escucha, tío, pendiente a lograr la retención de la base de datos. ¿Ya? Le va a ser a la máxima después autoridad que toma la decisión. Analicemos. Al momento de seguir avanzando con nuestro programa, queremos enviar un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de los distintos canales en las comunas que nos acompañan con la difusión de nuestro programa Ventana Educativa FMDA. Muchas gracias a los amigos de Melipeuco, de Lanco, en la región de Los Ríos, también en Pitruquén y por supuesto a todos nuestros amigos de las comunas de la región de la Araucanía. Seguimos ahora con la revisión de noticias. Les contamos que luego de la formación de las redes de convivencia escolar de las escuelas y liceos de la FMDA, se comenzó a trabajar con cada una de ellas. En el siguiente informe le contamos cómo ha continuado este trabajo. Prohibido dificultar la asistencia de una alumna porque está embarazada. Thank you.
Así, de esta forma, cada semana estamos revisando las informaciones que se producen en las escuelas y liceos y en la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Se las entregamos a ustedes a través de este espacio informativo. Y ahora queremos contarles que una visita muy especial recibieron en la Escuela Roble Huacho. Por segundo año consecutivo, la destacada artista de Isla de Pascua, Mahani Teave, compartió una entretenida jornada con los alumnos y profesores de esa escuela rural. Veamos en la siguiente nota lo que ocurrió en el lugar. Para ayudar a los niños de allá, hicimos una escuela de música y la idea. Que va aquí. En maíz, apay, padureya. Se llama Utami.
Muy bien, amigos, después de haber revisado todas estas informaciones, ya estamos llegando al término de la presente edición de Ventana Educativa FMDA. Les agradecemos a ustedes por estar en nuestra sintonía. También queremos agradecerle a Dios por permitirnos también estar junto a ustedes una vez más. Muchas gracias por su atención y, como siempre, invitados cordialmente para que la próxima semana nos juntemos nuevamente a revisar las informaciones de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Hasta pronto, amigos. Fundación del Magisterio de la Araucanía. Ventana Educativa FMDA.